Soy Ostraguarrapá del mes de julio, tengo aquí la Brita porque he leído varios libros en digital. El primero que acabé fue Quién dijo miedo de Jorge Urreta, que es una historia de unos chicos que pierden la memoria tras un incidente con una especie de secta. Va muy en la línea de Jorge Urreta y está genial si os gusta todo el mundo de la conspiración, el mundo de intentos de asesinato, de ocultar cosas y demás. También he leído El asesino de rostros de José María Rodríguez Laneiro y habréis visto o veréis la reseña de todos estos libros que nos cuenta la historia de un asesinato de un vigilante por parte de tres chicos, los cuales dos se van a la cárcel y uno queda fuera, pesando una venganza contra este inspector. Es un libro que me ha gustado bastante, aunque como veréis en la review hay una cosa que me ha fallado por ahí. También me he leído El Contador de Palabras de Elena Reyes, que es una historia que empieza quizás un poco rara, porque son una especie de cartas y no entendemos muy bien por qué escribe estas cartas hasta prácticamente el final del libro, pero aún así me ha gustado, no es de los mejores que he leído el mes, pero está ahí en medio, medio así así. También me he leído Harry Potter y el legado maldito, que es como la. Octava parte, por así decirlo, de la saga, que nos cuenta la historia 19 años después, cuando los protagonistas tienen hijos. Y es un libro que a mí me ha parecido bastante divertido, que está bastante bien y muy bien como colofón de la saga, aunque haya mucha gente que diga que no le gusta. También me he leído Decisiones de Jorge Urreta. Creo que con este libro ya me he leído todos los que tiene publicados. Está bastante bien, va muy en la línea... De todos sus libros, un poquito raros, quizás al principio, ya que el hombre congela a su mujer para intentar recuperarla, revivirla. Luego quiere colarse en un mundo paralelo, matar a su yo doble de ese mundo paralelo, pero está muy bien. Y también me he leído The Amityville Horror de Jay Anson, que nos cuenta la historia de Dick, de los Lutz, que son la familia que vivió en la casa de los Feos durante 28 días. Y salieron escopetados, por así decirlo, sin recoger siquiera sus cosas. Es bastante verídico. Si os gusta este mundo, deberéis leerlo, de verdad. Bueno, me he tenido que hacer una coleta porque hace un calor inmenso. Y bueno, seguimos con los libros que he leído. He leído La vida en tus palabras de Andrea Golden, si no me equivoco. Es un libro que me ha encantado, es una novela de amor histórica, pero desde mi punto de vista donde predomina lo histórico eh, más que el amor en sí. Ya habréis visto, vais a ver la, la review y me ha encantado. También me he leído el tomo número 20 de Blue Exorcist de Kazuo Kato. No sé cuántos números va a tener, pero estamos por el 20 y tiene que salir por lo menos otro tomo, otros dos más. Es una serie que me está encantando, <coughs> perdón, con demonios, eh, satán, mucha intriga, salvar vidas y demás. Si no me extiendo mucho las explicaciones es porque he prácticamente de todos. También me acabé La Bella y la Bestia, un giro inesperado de Liz Braswell. Liz Braswell, perdón. Es eh, un retelling del cuento de La Bella y la Bestia que a mí me ha encantado, me he enamorado, he tardado poquísimo en leerlo, tanto trabajando creo que leí, lo he leído como en cinco días aproximadamente y eso es un retelling donde tiene un giro distinto que es que la madre ha sido la hechicera que hechizó a la bestia, valga la redundancia y además tiene un final distinto de las películas, lo que le da mucha más intriga quizás. Bueno, otro de los libros que leí fue Colette de Cagliari Ferrer, un libro autoeditado de esta autora que ya he leído más libros como Historia de Caleus, que me encantó. Y bueno, nos cuenta la historia es una historia de fantasía, ciencia ficción, en la que donde vive Colette eh, parece que no todo es lo que parece, valga la reina, sino que hay un poco de intriga. A mí es un libro que me encantó, es cortito, se lee rapidísimo y además está escrito en forma de diario, lo que hace que sea mucho más fácil de leer. Si os gusta el mundo de la fantasía barra ciencia ficción, os va a encantar. Otro libro que leí también fue Póker de Asesinatos de Agatha Christie, un thriller novela negra en la que un asesino mata a varias personas dejando unas como pista. Y el inspector Aguirre y la inspectora... Ángela deberán unirse para poder resolver este asesinato que es más, estos asesinatos que es más complicados de lo que parece. Eh, os recomiendo totalmente este libro, ya que no vais a saber quién es el asesino hasta prácticamente el final, ya que sospecháis de todos y de nadie.